Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Si os ha sorprendido el notición de ayer de que Florentino va a dejar el camino libre para que el Barcelona pueda fichar a Erling Haaland y que la Superliga Europea sea la competición de fútbol con más audiencia en el mundo, pues la pedazo de exclusiva de hoy lo va a superar. Atención a esta noticia bomba de última hora. Un diario nacional muy importante acaba de informar que Jan Laporta ha convencido a Florentino Pérez de trabajar conjuntamente en una privatización parcial. El club blaugrana tiene sobre la mesa un proyecto para ceder el 49% de su propiedad a empresas o grupos de inversión. A Florentino Pérez le parece bien ir de la mano de su gran rival para ir mentalizando a sus socios de que a la larga se tendrá que aplicar la misma fórmula. Yo estoy prácticamente de acuerdo con Jan Laporta y con Florentino Pérez. Es la única manera de que Barça y Madrid puedan competir contra los petrodólares. Y obviamente, para que el Barcelona pueda fichar a Haaland, que está prácticamente hecho, y el Madrid a Mbappé, pues no pueden depender solo de los socios. Los tiempos cambian y hay que acoplarse a estos nuevos tiempos de los petrodólares. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos bien. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!